on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline old matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Buenas, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides un viernes más a mi canal en el que escribo juegos de rol. Muy buenas, que te he visto, ya estás por ahí, Andrew Wicks. Feliz viernes. Siento primero que nada el falso inicio rehecho, iba a iniciar, pero como soy el presidente de la comunidad en la que vivo y tenemos unos operarios haciendo unos trabajos, me han llamado justo cuando le he dado a encender, me han llamado, oye, ¿puedes venir a ver esto? Y me cago en la leche, así que lo he parado y me he bajado a verlo. Ha sido breve, pero prefería no dejar esto ahí con el 5 minutos con el volvemos enseguida, ¿no? O algo así, era. Ya que ha sido justo al medio minuto de darle a encender a la anterior emisión, no sé ni si se ha llegado un mensaje, de hecho, o si se han llegado dos o lo que sea, pero bueno, 5 personas ya, creo, qué rapidez. Mola, mola. Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todos, todes. Y aquí estamos. Ayer estuve trabajando un poco más, pero esto es lo que hice ayer a la tarde. Estuve más horas que por la mañana. Por la mañana hice Patricia Medford. Hice parte de Sin O'Brien, Patricia Medford, una niña sola. No, Patricia Medford, una niña sola. Ayer a la tarde hice todo esto. O sea, ayer a la mañana hice todo esto. Y unas cosas más al principio. Y ayer a la tarde
No, todo esto y esto. Y ayer a la tarde, en más horas, hice esto. Es increíble cómo es posible que rinda mucho más cuando estoy aquí que cuando estoy trabajando sin estar aquí. Me parece fascinante. Además, esta mañana estoy teniendo mucho problema para concentrarme. A ver, así que, ¿qué tal me concentro ahora? Y sin más dilación, vamos a darle ya porque tengo mucho lío, mucho retraso y dos cosas que tienen que encontrar. Tienen que encontrar que, aparte de comerse la gente, se han comido todo el azúcar. Con ciencia y biología, encontrar las huellas de las hormigas gigantes. Son las dos cosas que hay que. Brujería. Que hay que encontrar, sí. Pues esto es relativamente. A ver, va a ser más fácil. Bueno, realmente no. Voy a ponerlo a dificultad 9. Que sean cosas que encuentren con relativa facilidad. Porque es una escena de crimen en la que no han intentado ocultarse nada. Así que. Una opción de dificultad. No encontrarlo, sino. Sí. La. Se dan cuenta de que la mayoría de azúcar, de que aparte de los daños causados a las autocaravanas y cuando no es una autocaravana, cuando es una. Ahora me saldrá la palabra, puñetas. Está la autocaravana, y el. Y la caravana a secas. Sí, y la sin auto es caravanas secas, vale. Entonces vamos a poner caravanas que incluye también las autocaravanas. Las caravanas han sido porque los atacantes, él o los atacantes, han ido a por las personas que aquí vivían o porque han ido a comerse el azúcar. Han ido a por las personas. A por comerse, no, a por el azúcar. Tenían en sus viviendas, no voy a poner casas. Es por ello no, pero no han parecido, pero no parece que lo hayan cogido. Hay restos de azúcar abierto, así, tirado por el suelo, en casi todas las caravanas. Muy buenas, Neo Fénix. Bienvenido. Aquí estamos, un viernes más. Como ha dicho antes André Wix, feliz viernes. Qué ganas de que sea mañana partida de Magic por la mañanita con mi amigo Bento. Tengo muchas ganas de. Me he modificado el mazo y estuve calculando. Tengo 2,3. Felicidades a las Mercedes, ¿verdad? Es la Merced, ¿no? Tengo 2,3 de coste de Magic en la baraja. Tengo 37 bichos
4 conjuros, 7 artefactos, 7 instants, no, 7 encantamientos, 9 instants. Yo tengo una baraja bastante buena, muy muy centrada alrededor de mi commander. Chula, la verdad que... La semana que viene tenemos partida 4, mañana 2. Tengo ganas de jugar la partida 4, pero solo ya la de mañana 2 me apetece mogollón. Bueno, supervivencia, supervivencia, encontrarán extrañas huellas. Huellas. Por cierto, ¿cómo huele el ácido fórmico? Mirarlo, encontrar extrañas huellas en muchos puntos del camping. No son huellas humanas ni de ningún tipo de criatura local que conozcan. Hacer un molde. En los forenses, sí. Forenses podrán hacer un molde con facilidad si les han llamado, y si no lo han hecho, ellos mismos podrán hacerlo superando una tirada de... A ver, ¿con qué hacen un molde? Iba a decir recogida de pruebas, pero eso es en el otro. A ver, hace tanto que no juego, que no me acuerdo ni la lista de habilidades exacta. Que hacer el molde... Oficio policía, ¿no? Oficio policía lo es el que tienen. A ver qué oficios tienen aquí, por cierto. Oficio militar, ¿no? Obviamente. Tengo que pensar también los dos que están, así que... Ah, no tiene oficio policía, ¿eh? Hombre, pues para tener liderazgo cero le pongo oficio policía cero. ¿Qué quieres que te diga? Hey. Tiene persuadir, tiene... Hombre, es que ¿qué se supone que es? Es un rango, es que tiene rango. No, tiene que tener... Ah. Pues de los que tiene este, solo atención, pero atención no sirve para eso. O sea que no tiene ahí ninguna... No. Sí, cogerlo. Una tirada, es que es una tirada de ciencia. Es una tirada de ciencia forense, específicamente, que nadie tiene aquí. Nadie tiene aquí ciencia forense entre estos personajes. Estoy por cambiar a la DCI tiene de conocimiento leyes, a ver qué podríamos poner aquí. En vez de comunicaciones, ciencia forense, sí. Exacto. Y que lo suyo no sea tanto coger coches, sino un poco de forense, que es del FBI. Un poco. Exacto. Así que nos aseguramos que un personaje pueda cogerla. Vuelve partida en presencial. Nosotros jugamos en presenciales. Nosotros hemos, o sea, a ver, nos hemos saltado un poco. En el momento en el que era legal
reunirse suficiente gente en la Comunidad Valenciana, que hemos sido de los sitios con menos problemas de restricciones porque hemos estado mucho tiempo bastante bajos. Hemos quedado, nosotros en cuanto pues al mes de abrirse aquí las restricciones de estar en casa encerrados, empezamos a quedar y hemos estado haciendo partidas todo el tiempo también. Esto es una cosa importante. En mi grupo de juego hay gente que por los oficios que tienen han sido vacunados antes que nadie, porque eran un oficial de puerto pesquero, que es un oficio con en el que tal varias personas, bueno, una persona trabajaba directamente en el servicio médico de control de la pandemia y les vacunaron antes que nadie. Yo soy persona de riesgo, con lo cual ya llevamos un tiempo vacunado, ya yo llevo meses vacunado, o sea, claro, sí, es que llevo meses ya, no me voy a parar a pensarlo, pero llevo unos cuantos meses vacunado. La cuestión es eso, que bueno, antes de ya estábamos reuniéndonos, y es más, o sea, en el club hubo enfermos y tuvimos la suerte de que, o sea, una persona vacunada lo cogió y tuvimos la suerte de que no le pasó nadie a nadie más. Es porque tal como quedábamos, fácilmente podríamos haber acabado enfermos todos. O no, porque cómo es el club, por cómo lo tenemos montado, con extractores de aire, o sea, con... No sé, hemos tenido suerte. Y hemos sido quizá un poco imprudentes, o no, porque sabíamos que estábamos siendo imprudentes, ¿no? Pero... una tirada de... Oh. Tab 7. Estoy pensando que... Exacto, dificultad 7. O superando una tirada de agilidad, no es que agilidad, no, destreza manual más bien. Una tirada de supervivencia directamente. Dificultad. Esta la voy a poner alta si no tienes la habilidad. Bueno, la otra que claro, son 9, ya son 7. Si no la tienes es que es directamente a 11, no voy a poner la 9. Porque en CD Benjamin, si no tienes una habilidad es a menos 4, con lo cual, si quiero que tener supervivencia no sea tan útil como ciencia por esencia y biología, pero pueda servir para algo, es supervivencia y dificultad 9. Nos cuenta que ciencia forense y ciencia y biología lo tienen dos personajes, y supervivencia creo que lo tienen todos, o sea que tampoco es tanto. Vale. Venga, tal, y el olor de parecido penetrante y parecido al vinagre, ¿eh? Vale. Solo se descompone, vale. La piel, dolor, enrojecimiento y quemaduras. O sea, no, es que por lo que veo es un ácido. ¿Y qué relación tienen las hormigas con el ácido fórmico? Pues lo pican, ¿no? Producen ácido fórmico, exacto. Vale. Vale. Toda la zona tiene un cierto olor avinagrado. Está completamente fuera de lugar.
y que se entremezcla con el olor de la sangre para distinguir exactamente de qué se trata, es necesario superar una tirada de ciencia química de dificultad 9 o una tirada de atención o supervivencia de dificultad 11. Y 9. Vale. El origen del ácido, del olor. Se trata de ácido fórmico. Si la superan, darán cuenta de que se trata de ácido fórmico, pero es un olor que no tiene ningún sentido, ni hay ácido fórmico en las instalaciones del ejército ni nada similar. Sí, por lo que he leído, por lo que acabo de leer, lo generan para morder. Cuando te muerden, te meten ácido fórmico. Claro, por su tamaño, unas cantidades que a nosotros simplemente es un poco dolor. No es unas cantidades realmente peligrosas, pero cuando son gigantes, sí. Y eso es una. Me acaba de dar una idea que deberían tener ataque, daño adicional por ácido fórmico. Vale. Vale, aquí antes debería haber otra. Exacto, ¿no? Esto. Y falta uno. Lo digo siempre que voy escribiendo, de repente es como, ah, falta esto. Ah, pues tengo que añadir aquello, ¿no? Pues. A ver. Cuando te mueres con mi garantía. Sí, pero se están mirando ahora para hacer combustibles, no en los 50. O sea que. A ver. Vamos a ver. Usos, propiedades. Seguridad química. En inglés no pone nada. Vamos a ver. O sea, en castellano no pone nada. A ver. Production, me tiene forma, nicho solete chemical rules, by product, biosíntesis, uses. Preservativo antibacteriano en la comida, se le echa al heno para proveer. Ah, vale. Cuero, ácidos minerales, miticida, o sea, contra ácaros, fuecel, ah, vale, sí, formic acid fuecels,
Pero esto empieza a mirarse en 2005. Vale, o sea, no tengo ningún problema. Esto no es algo que afecte a la trama de la partida. Mola, bien, bien. Son cosas actuales, efectivamente. Así que por ahora, para la partida, que son los 50, no va a afectar, que es lo que me interesa. Vale. Ataque al colmado. En la película se les ocurre ir al colmado a por algo. Por cierto, el colmado lo hemos presentado. Este es el que lava el coche. El colmado. Vale, pero el colmado solo no tenemos el nombre del. A ver, no tenemos el nombre del nuevo colmado. Exacto, no hay nombre del dueño del colmado. Vale. Bueno. Pues si no hay nombre del dueño del colmado. John Murray, hala. Vale. Va, vamos a ver. Al tiempo que los personajes están en el traje, sí, la buscaba esto en el parque autocaravanas en no. El parque de. Porque me ha puesto un acento ahí. En serio, tío. Mi mano cada vez hace cosas más raras. Autocaravanas. Tengo que ir al. A que me cuelguen otra vez porque. Al tiempo los personajes están en el parque de autocaravanas. El colmado B. También hemos dicho que era John Murray y vamos a utilizar John. Sí, John Murray. No voy a buscar más nombre. Ya bastante. El colmado de John. Está siendo atacado por las hormigas gigantes. De hecho, voy a poner aquí que es el colmado de John Murray. Y a su dueño John Murray. Ahí. El ataque al colmado lo. Ah. No.
Descubrir la propia Alaska. No, está Alaska, está ya descubierto, ¿no? Es, claro, Alaska justamente está con el policía, así que no tiene por qué. Porque hemos dicho, sin embargo, que la otra vivía en Alamogordo, exacto. Pues entonces no lo puede descubrir ella. Vale, pues. Descubrirá pasando por delante del mismo. Y al ver que está todo dañado, decidirá comunicárselo a las autoridades. Estas llama la policía local. Al ver que lo que le están diciendo se parece con a lo que han encontrado en el camping caravana, decidirá mandar a los mismos, bueno, mandar a decir, avisar a Ben y Alaska para que sean ellos los que vayan a visitarlo. Estoy pensando si meter ver la escena del crimen requiere superar una tirada. A ver. Humanidad, estrés, locura y corrupción. Esto sería locura, más que estrés, ¿no? Que es un... Bueno, también es ver locura. Sí, es que es más bien, vale. Pues no, una triada de estrés. Ver muchos cadáveres, ver un 4, vale, se obtendría estrés 4 y lo vamos a poner... Vale. De dificultad. Son gente curtida hasta cierto punto. O sea que... Así bien. Una tirada de dificultad 9. Que proporcionará 4 puntos de estrés más, joder, ¿en serio? O sea, por favor, ¿pero qué pasa? Es como que cada vez los dedos me van peor. Que proporciona grado de fracaso a quienes fallen la tirada. No sé si es que me tengo que comprar el teclado nuevo, pero cada vez lo veo más claro. Amazon Microsoft Sculpt. Ergonoma, este.
Bueno, ha bajado. Baja y sube de precio continuamente. Sí, baja. Está en el RF Wireless. Sí. Voy a comprar el mes que viene porque por cuestiones fiscales me va a venir mejor, pero me lo tengo que comprar ya porque este teclado, a ver, el problema está en que mi mano está mal, pero este teclado tiene los botones, aunque es ergonómico, tiene los botones muy pequeños en comparación con el que solía utilizar antes que se me rompió. Claro, es que ocupa tres dedos más el otro teclado. Este es el que tenía bueno, que es el que me quiero volver a comprar. Me pasa, se me rompió y lo mantengo por si acaso, porque me funcionan unas teclas, pero otras no. Entonces, algunas veces estoy más fastidiado, lo he sacado y lo he utilizado. Pero tengo claro que me tengo que comprar otro. Y es lo que hay. Porque, claro, es que son tres. Los botones son más grandes. Entonces, es un teclado ergonómico, este también lo es. Está bien si tienes un problema como cuando lo tenía yo al principio, pero cada vez lo tengo. O sea, aunque yo hago ejercicios y tal, sigue siendo una cosa degenerativa, así que con el teclado más grande notaba que iba mucho mejor. Los dedos, no me pasa lo que me pasa ahora, que como el dedo no me va mal, no tengo la movilidad correcta, al ir a donde está la tecla, el botón encima es pequeño, le doy al lado lo que sea, y no tengo la precisión que tiene una mano que esté bien. Por lo menos no, a ver, me pasé el año pasado, no, hace 2 años, estaba paralizándome todo el brazo. O sea, el tratamiento ha hecho una barbaridad para mejorármelo. Pero aún así, o sea, necesito un teclado mejor. Con este no, ya, desde que me lo compré ya fue como y efectivamente, pero bueno. Estoy por poner la tirada más alta. Esto era, a ver, en dones. Lista de dones causar terror. Uno de cuatro. Es que es 5 para 7. 9. No, vamos a utilizar esta tabla en lugar de aquello. Los consejos. Vamos a utilizar directamente 7 puntos de estrés. Además, como es un one shot, mejor que ganen un poco. Aunque aquello es terror y es locura, pero me sirve como guía. Y sí, que sea. Vale. Vale. Relacionará lo que le está diciendo con lo que han encontrado en el camping de caravanas y decidirá. Y decidirá avisar a Benny y a Alaska para que sean ellos los que vayan a visitarlo. El colmado no está cerca de. No está tan cerca. Uy, ¿es lo que os digo? Está yendo a una tecla, pero como el dedo no tiene precisión, me ha ido a la de al lado y a. No está cerca de la base militar de Alamogordo. La base militar, se da por asumido. Pero tiene sentido que Brian. Le da tres veces a la B. Y no me la. Ah, vale. Qué raro. Pero tiene sentido que O'Brien también.
y siendo como es un jugador, es difícil mantenerlo a raya. Será difícil evitarlo. Será difícil evitarlo. Vale. Estoy pensando cómo puedo meter aquí una escena. Porque claro, aquí son todo. Aquí es cuando, digamos, entra el personaje de Patricia Medford. Pero a lo mejor podemos hacer una escena antes. Ahora sí, ¿no? Vale, Brian sabe que tienen expertos en biología en el en la base, así que puede pedir. Esto va a ser así. Exacto. Un molde para dárselo a dichos especialistas. Entonces aquí investigando el molde. Así ponemos, perdona, este. Antes del ataque a la gasolinera ponemos otro. Vale. Vale. No sé si voy a tener esto, va a tener, pero bueno, vamos a ver. Atar al colmado. En cuanto se acerquen la escena, les recordará a lo que han visto en el camping. No es que haya cuerpos despedazados por todas partes. Por todas partes. Pero la destrucción a la que ha sido sometido el pequeño colmado de Murray es sin duda similar. Como ya saben lo que buscan, podrán encontrar en el exterior las mismas huellas si superan una tirada de atención dificultad 7. Aunque antes pedía, no, antes pedía supervivencia y tal, pero ahora ya saben lo que buscan y solo con verlo, no saben lo que es, pero con mirarlo dicen, esto. Vale. Vale. Una tirada de atención de dificultad. Si no buscan, podrán encontrar la estrella. Hay más huellas, super una tirada de atención de dificultad 7. Vale. Sí, es que es. En cuanto entran en el colmado, verán el cadáver de John
Murray descuartizado en el suelo. Y de nuevo verán grandes cantidades de azúcar en la zona. En este caso parece ser que provienen de unos sacos. Un saco que tenía en su tenía paquetes de azúcar en su interior. Azúcar, gilipollas que estoy. Nada, tío, Neo Fénix. Pues gracias por la compañía. Y nos vemos el lunes, si no vuelves a hablar de la mañana. Que te sea leve el curro y si vas a currar. Y buen fin de semana. Yes. Las pistas a reunir en el lugar son las mismas que en la en el camping. No hay. Es que ya lo hemos dicho, sí. Al igual que en el camping. Porque hemos hablado del cadáver. Hemos hablado ya de esta. Restos de azúcar. Que de nuevo, estoy tonto, ¿eh? ¡Azúcar! ¡Disfruta la fruta! No sé por qué me acabo de acordar de esa canción, de un anuncio que rodé. El de Hoover, sí. Que hice tanto el anuncio de Disfruta la fruta de Hoover como luego sí y luego un anuncio parodia para No Todo Film Fest también hice yo. No Todo Film Fest anuncio fruta. Vete a encontrar esto por ahí. El de Frutas Hoover es conocido. Bueno, nosotros hacíamos una versión moderna. Una versión, te estoy hablando del año 2005, así, o... 2005, sí, sería por ahí, entre el 2000 y 2005.
Hostia, la verdad que no me acuerdo en qué año lo hice. A ver, eso estaba. Ya no estaba en Morena Films cuando lo hizo. O sea, es en el 2002 a 2005. Una versión mo más moderna del anuncio clásico más antiguo de Hoover, que la canción no era nuestra ni nada. Luego fue muy gracioso porque el mismo estudio, cuando no todo Film Fest los contrató para hacer la publicidad del festival, cogieron al mismo equipo y los contrataron otra vez para volver a hacerlo. Muy gracioso eso. Además, me acordé que grabamos ese anuncio, porque el anuncio eran varias cosas. Había uno de los de Noto Film Fest, digo ya. Había uno que era en un sitio súper lujoso. Entonces alquilamos una casa que nos costó 200.000 pesetas. Porque eso se pagó una. O sea, ya había euros, pero aún se usaban pesetas cuando eso, ¿no? O simplemente en mi cabeza lo traduce en pesetas porque estaba muy reciente el cambio. Vete a saber, ya no me acuerdo. Hace mucho de eso. La cuestión está en una casa que alquilamos en el barrio de en el que, la casa de al lado, en la que vivía Felipe González, el vecino de Felipe González. Era en un barrio con una seguridad de la hostia. O sea, para entrar en el barrio a rodar teníamos que haber dado la anterioridad, todos nuestros dos nombres, fotocopias de nuestros DNI. Había una seguridad privada en la entrada con ametralladoras que nos permitía entrar en el barrio para que veáis, o sea, ciberpunk total, era aquello. Y me acuerdo que es que había un botero, nada más entrar veías un botero ahí, como hostia. Y había cuadros, tío, había un cuadro que estaba bajo una vitrina de seguridad antiexplosiones que era de Van Gogh. O sea, el sitio era impresionante. No nos dijeron quién era el dueño de la casa, por cierto. Y eso que fui yo el que hice el contrato. Yo era el productor, yo trabajaba en producción, entonces yo me encargaba de esas cosas, justamente. Y no sabíamos quién era el dueño de la casa, ¿eh? Sabemos que el director de localizaciones tenía mogollón de la productora en cuestión, tenía mogollón de sitios, nos enseñó fotos para que escogiésemos, fue aquí vamos a rodar. Y él fue el que sabía a quién era y no nos lo dijo, ¿eh? O sea, era como, no, es total. Porque claro, había ahí muchas cosas. Hostia, el sitio era impresionante. Y luego lo de. Tenía debajo del chalet una sala de fiestas enormes, que es donde grabamos lo de la parodia del anuncio de Hoover. Teníamos 2 días de rodaje y ya que había que pagar un pastor por alquilar eso y teníamos 20 localizaciones distintas, lo rodamos todo ahí dentro. Algunas cambiando mucho, otras como la sala esta de fiestas, pusimos mover globos, historia. Eso. De tiempos, rodar molaba mogollón. La verdad es que echo de menos. Otra cosa es que mi cuerpo no puedo aguantarlo, ¿no? Pero echo de menos esa clase de trabajo, me molaba mucho. Al igual que en el camping, el lugar huele a ácido fórmico y no hay ninguna pista adicional en el lugar. Pero cuando estén a punto de llamar a los forenses, escucharán un extraño ruido en el exterior. Sonidos que creo que los han oído tanto. Exacto. Los ha oído Sean O'Brien y los ha oído Ben Peterson. No, Sean O'Brien y. ¿Qué más? ¿No les puse los sonidos a alguien más? Ah, en donde una. No, 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 no. Esto lo había puesto 2 veces. ¿Dónde está la otra vez? En serio, tío. Atención oído. Voy a buscar atención oído porque no tiene. Lo he puesto 2 veces, eso estoy seguro. Ah, vale. Vale. Al final del primer acto. Es que estaba mirando, vale.
Vale, como los que han oído, vale, en la misma. Los ha oído sin. Vale. E incluso puede que Ben y Alaska los hayan escuchado también si has utilizado la escena respecto que hay al sobre esto, al respecto no. Al final del primer acto. Vale, yo es que no creo que pondría más escenas aquí, es pum. La pregunta es, claro, es que en la película el ataque con, el primer ataque con una hormiga es justo en la gasolinera. Cuando se produce el ataque en la gasolinera. Así que no sé cómo ponerlo. Voy a mirar si tengo notas al respecto, pero no, ¿eh? Claro, es que aparece en la película, los monstruos aparecen justo al final del primer acto. Pero eso es porque acaban con, como crisis dramática central, es entrar en el primer hormiguero. Y cuando salen de él se dan cuenta de que hay más. Y claro, la película continúa, no acaba en el hormiguero. Entonces nosotros estamos moviendo un poco la horquilla de eventos. En diferente con referencia a la película. De hecho, nosotros nos quedaremos aquí. Esto es lo que vendrá después. Bueno, va cobrando forma, ya va teniendo bastante. Vale, bueno. Apenas me queda café, llevo una hora. Estoy un poco saturado ahora mismo mentalmente, así que voy a hacer un pequeño parón, me voy a poner café. Si tenéis alguna pregunta que hacer o algún comentario que hacer, ponedlo ahora, que en cuanto vuelva lo respondo. Ese es como suelo hacer. Son 2 minutos lo que tarda en poner café. Hasta ahora.
Aquí estoy de vuelta. Me acabo de acordar que ayer tenía que haber quedado un amigo para que me diese cartas de Magic, pero bueno, un amigo que no vive justamente en el centro de Castellón y tiene ciertos problemas de visión. Y hostia, no me... No me dijo nada, me dijo el otro día. Oye, bajó probablemente. Sí, me lo dijo, aquí está. El jueves por la mañana estaré por el centro, te llevaré las cartas. Oh, perfecto, pero no me dijo nada. O sea, se olvidaría. No estaría, no sé. Bueno, vamos a ver vuestras preguntas. Oh, muy buenas, es Kicker. Muy buenas. Bienvenido. Ayer pude terminar la entrevista a Pedro en el canal de Friki Vetusto. Cuenta la nueva caja. Yo también la acabé de ver ayer, que conste. Más allá de las ganas de las crónicas de caja de suscribida, por los dientes largos, futurible, eso oscuro de marca. La verdad que cuando yo eso no sabía nada y cuando lo escuché fue como, yo quiero hacer eso. Pero si Pedro se lo encarga a otra persona, también encantado, ¿no? Pero justamente Dark Sun es, junto con Emerron, mis dos ambientaciones favoritas de Dungeons, sí, las dos raras, y me molaría mogollón poder hacer el Dark Sun de la marca, pero bueno. Y Descenso, los letras de la bestia mola, pero no vivo, estoy muy de acuerdo, la está muy... De hecho, yo corregí, hice una primera corrección de ese texto que no se utilizó, esas cosas que dices, vale. Hice una revisión entera del texto anotado con muchísimos sugerencias, en plan 80-90 cambios sugeridos, pero no se usaron. Cuando me llegó el manual vi como no habéis usado mis cambios. Bueno, vale, cada uno, es de las cosas que, y me mola mucho el concepto de la calidad que tiene, es impresionante la calidad física que tiene el producto, es la hostia. Pero no me mola, no es un Dark Sun para mí. Tiene otras cosas que no lo hacen tan como lo que yo tenía en mente cuando pienso un Dark Sun. Eso sí que es cierto. Lo que estoy haciendo yo, por cierto, llevamos ya... Estoy jugando a la marca con esto. Esto es una maravilla, en serio. Si os gusta Savage, esto es de lo mejor que he dirigido. O sea, mejor de Savage que he visto. Es una maravilla, estoy dirigiendo el Laberinto Verde y estoy haciendo en la marca, como te digo, es un suplemento OSR para Savage, a efectos prácticos, y me parece una gozada, tanto que hemos estado hablando Pedro, Edu y yo, por un lado, además que me lo dije,
Cuando le dije que estaba jugando esto en la marca, tanto Pedro como Edu me dijeron, oye, pues escribe un suplemento de la marca para Savage. Y por al mismo tiempo se lo dije a Tiberio y Tiberio dijo, escribe un suplemento de la marca para Savage. Así que, pues que no os extrañe que el mes que viene o dentro de dos meses haya alguna opción. A ver, realmente me gustaría que fuese primero la preventa de la caja roja. Pero después de la preventa de la caja roja, no os extrañe si hay un... No sé, alguna cosa de... Como mínimo empezaría con los monstruos, probablemente, ¿no? Adaptar el bestiario de la marca. Las profesiones utilizaría este concepto modificado para los distintos dioses de la marca, etcétera, ¿no? Uno para Valion, bueno, Valion es Solis, tal como está ahí, tal cual, lo estamos usando nosotros. Pero molaría hacer otros poderes de clérigo. No para Valion Solis, sino para... No me saldrá el nombre, el dios de la guerra, me cago en la leche. ¿Me sabe Kursk y no es Kursk? Tempus no, también es con T, es con T. Bueno, el dios de la guerra de la marca que hay en Robleda, un templo de él y tal. Pues para ese dios, ¿no? De fortuna y, fama y fortuna y gloria, dices fama y fortuna. O sea, esto. Pues yo lo estoy usando y es una maravilla. Es más, en mi mesa ha triunfado una barbaridad. Está equilibrado en su desequilibrio el sistema. Kratos no. está equilibrado en su desequilibrio. Y funciona, o sea, te da unos personajes... A ver, a veces los personajes son un poco las desventajas. Tenemos dos tuertos en el grupo, es lo que hay, ¿no? Bueno, teníamos dos tuertos en el grupo, porque en el dungeon que están jugando hay una fuente que cura justamente esa clase de cosas. Entonces han bebido todos de ella, y pues el que no era tuerto era cojo, el que no, tenían todos ventajas. Desventajas que normalmente no se habría cogido ninguno en una partida de Savage. Eso es otra de las cosas que me moló mucho del sistema. Es que mis jugadores normalmente no se cogen tuerto. Pueden quedar tuertos durante la campaña por un crítico, pero no se van a coger con un crítico, por un haber caído inconscientes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se van a coger ellos la desventaja tuerco de base, ni se van a coger ellos cojo. Por lo menos no en la gran mayoría de partidas. Así que lo digo mal porque Jorge el Bueno, tenemos a Jorge el Bueno y Jorge el Malo. Jorge el Bueno... sí que se hizo un personaje que era tenía los bracitos ahí jodidos, apenas podía andar, tenía todas las desventajas que te dan negativos en combate, todas. Ahí sí que hay un jugador que hace cosas así, pero es la excepción, como quien dice, ¿no? El resto no se va a coger unas desventajas como las que te pueden salir en esta creación aleatoria. Y sin embargo, sí que con esto lo están jugando y mola mogollón, ¿no? Porque te obliga a salirte de tu zona de confort como jugador y utilizar cosas que normalmente no usarías. No sé, a mí me parece por lo menos muy chulo. He quitado el sonido para que yo sonando menos vuelen los oídos. Y eso, ya os digo, el concepto de aquí, adaptado a la marca del este, me parece muy, muy interesante. Más que las mazmorras letales, nosotros tenemos en la marca 1000 mazmorras hechas, pero cogerlo y hacer una especie de... con las reglas que hay aquí, de contadores de tesoro, alguna cosa al estilo, no sé, a apropiarme de algunas de las ideas aquí, modificarlas y utilizarlo para la marca me parece muy viable. Porque de hecho es lo que estoy haciendo ya en mis partidas, o sea que me parece muy bueno. Estoy usando los generados aleatoriamente, pero me parece muy viable. Sí, aquí tengo otro teclado. Este es el teclado para jugar. Porque este es tan malo. O sea, este para jugar no tiene. Y cuando juego algo. En concreto, cuando juego a RL Craft, que es lo único en lo que necesito tener un poco de reacción rápida, porque si no me matan, utilizo aquel. Como el ratón, sigo utilizando el ortopédico que tengo, ¿no? El día que me compré un ratón de estos fue una maravilla, porque fue como. Ah, si la férula que me ponéis. Me pone la mano en exactamente la misma posición. Será correcto el ratón, ¿no? Si tengo una férula que me obliga a tener la mano en una posición y el ratón lo manejo con la misma posición, es que está bien hecho. Pero bueno, vamos a volver al curro.
Porque creo que no hay. No sé, bueno, mira, si alguna pregunta. Sí, a ver, no es el mismo rollo. Aquí son todos cutres. La sensación con la que me quedo yo es que aquí. Porque, claro, son. O sea, es muy curioso. Han salido todo mujeres, cuatro elfas y una halfling. Es lo que salió aleatoriamente. Y el grupo tiene un rollo muy gracioso de sororidad y de que son todos mujeres y se apoyan unas a otras, muy muy curioso. Es otra cosa que mi grupo, a ver, mi grupo se interpreta, no somos para nada, creo yo, un grupo de polla viejas, y se interpretan personajes homosexuales, se interpretan transexuales, se interpretan hombres, mujeres, no hay problema en ese sentido. Pero nunca habríamos cogido un grupo de todo mujeres, igual que tampoco cogeríamos uno de todo hombres. Cuando alguien está haciendo un grupo y si hay muchos hombres, alguien dice, ah, pues me voy a hacer una mujer, ah, pues yo también, enseguida. O sea, nunca es, suele ser habitual. A ver, depende. Ahora que lo pienso, en la partida de Chulú que jugamos solo tres jugadores, sí que éramos los tres hombres. Una que jugamos hace 2 años. Es la última partida que recuerdo que fuésemos todos hombres, ojo, ¿no? Creo que dice mucho de mi grupo juego. Pero tampoco no cogeríamos uno de todos hombres normalmente. En aquella nos hicimos los personajes por separado, además. Si lo hacemos juntos, no es algo habitual. Pero tampoco todos mujeres. Sin embargo, con esto ha salido y lo estamos interpretando. Y es curioso porque es algo que por tener variedad no habríamos hecho. Y está siendo muy divertido. Vamos a copiar, por cierto. Sí, uy, mira, aquí hay dos. Si intentan localizar la fuente del sonido, no encuentro. Podrán hacer una tirada de. Una tirada de atención hoy, de 7. No, ya menos, ya es la tercera vez que lo oyen. De la dirección en la que se encuentra White Sands. Vale. Y aquí ya empiezan a tener. El extraño molde. Extraño molde. ¿Ves lo que os decía? Ayer hice esto. En que fueron 2 horas y media, lo menos. A veces la creatividad no está contigo. Hoy llevo 1 hora y cuarto y ya he hecho más. Estar aquí, incluso pese a que estoy hablando con vosotros, hace que mi cerebro funcione más rápido. No entiendo por qué. Bueno, sí que lo entiendo. Es presión social. Mi cerebro puede procrastinar si no hay gente mirando. Estás mirando, es más jodido hacerlo. El extraño, y enseguida pienso, hostia, tengo que volver a trabajar, ¿no? El extraño molde. Como los mayores, los mejores expertos en biología que hay en la zona, están en la base de las fuerzas aéreas, mejores científicos, tiene sentido enviarles a ellos los extraños moldes.
Algunos. Extrañas pisadas que han encontrado. Obviamente, los forenses se quedarán alguno también, pero debería. Suficientes. Todos. Salvo que hayan pifiado. Hace tanto. ¿Qué tiene pifias? Claro. Las pifias se pueden aprovechar, cuyo caso el de J puede aquí una pifia recogiendo los. Vamos a hacer en plural mejor. Moldes de las pisadas. Una vez ya recogiendo los moldes, sacando los moldes, puede implicar que se pierde. Destruyen las huellas por error y los jugadores obtendrán un punto de destino. Bueno, aquí solo en mayúsculas, segunda, para no confundir con los puntos de desarrollo, son las dos en mayúsculas. Bueno, aquí. Lo voy a poner aquí mismo, exacto. Adentro. Como la mejor bióloga que hay en la base es. No sé su nombre, es Patricia Melzor. Será a ella a quien le den los moldes para que examine de qué criatura se trata. Una tirada de ciencia biología de dificultad 9. Ahora tiene más 4, si no me equivoco. Sí que podría hacer una dificultad 11 con relativa facilidad. 7, 8, 9, 10, 11. Con la media de una tirada debería sacar luego una dificultad 11. Voy a comprobar que tiene doctorado en biología artrópodos. Que la hormiga, esto lo miré, son la familia de los artrópodos, las hormigas. Filo artrópoda, subfilo hexapoda, clase insecta. Exacto, vale. Siempre he comprobado estas cosas varias veces, por si acaso. Entonces se va a poner dificultad 11, porque de base con un 7 la saca. Así que. Quiero que sea difícil para el resto, que represente que no es una cosa fácil de averiguar, que hay que ser un especialista para averiguarlo con facilidad, ¿no?
Que mira, me gusta mucho Savage, pero esta clase de detalles a la hora de construir un módulo lo puedes hacer en CD Engine, no en Savage. Savage no tiene la profundidad para hacer esto que acabo de decidir aquí, ¿no? Ojo, como máster lo puedes hacer un Wingit en el momento y tirar para adelante, pero no tiene ese nivel de detalle. Avanzar todas las ciencias son ciencia, una única habilidad. Ya eso lo dice mucho. Qué genial, ¿eh? Como máster, muy cómodo dirigir Savage. Ahora mismo no estoy dirigiendo a CD Engine ni hago nada del estilo, justamente, pero me siento más cómodo dirigiendo Savage. Está más cercano ahora a la clase de partidas que quiero hacer ahora. Igual que, a ver, cuando dirigí, cuando creé CD Engine, yo ya estaba jugando a Savage para campañas ya, o sea. Pero entonces no era lo que era más cercano a la clase de historias que yo quería contar y a la clase de cosas que quería hacer. Ahora, sin embargo, en general es más cercano. Y aún así, eligiendo entre una cosa de Savage y una de CD Engine, escogí una de CD Engine porque hacía tiempo que no hacía algo y me apetecía, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra. Una tirada de 100 de dificultad 11 servirá para... Servirá para que identifique las huellas como huellas, como pertenecientes a hormigas gigantes. Esto enlaza con el informe que recibió del MIT Massachusetts Institute of Technology. Y esto enlaza con el informe que recibió el MIT y le debería llevar a teorizar que hay que la evolución de insectos gigantes que estés. Que el instituto informes predicen como posibles se está dando ya. Una vez tenga esta información, realizar las pruebas pertinentes le lleva 3 horas menos el grado de éxito en horas. Querrá hablar con O'Brien y con los policías encargados de la investigación. Es de suponer que personaje querrá hablar con esto. Ya tendrás a todos los jugadores reunidos un grupo. Vale. No sé hacer el ataque de la gasolinera que coincida con el... hormiga, encuentro muchas hormigas. Me queda hacer aún todo, o sea, tengo las fichas de los personajes, pero tengo que hacer todo su pasado, su vida. Ben Peter es nativo de Nuevo México y aunque no nació en Alamogordo, cuando consiguió este destino estaba se alegró mucho de
volver a su tierra natal. Allí, en su mujer, en Alamogordo, conoció y se ha casado. Así que ahora mismo considera esta ciudad, población tan suya como su pueblo natal. Se casó con Beatrice, su esposa, con Beatrice, y se casó. Han tenido, en el tiempo que llevan viviendo aquí, han tenido dos hijos, Adam y Anne, un hijo y una hija. Es una chorrada, ¿verdad? Dos hijos. Una hija. Y juntos son el auténtico prototipo de familia nuclear. Nucelar, ¿ves? Nuclear. Puto Homer Simpson me folló la mente de los 50. Ido ascendiendo, no en el cuerpo, venía ascendiendo en el cuerpo y coma antes de la I, venía ascendiendo en el cuerpo y piensa y salvo que algo muy grave le haga cambiar de opinión, piensa vivir aquí el resto de su vida. Y es que encuentra mucha paz en los desiertos de la zona. Vale. De joven, Alaska, siempre... No, hija de policía. Bueno, vamos a hacer que sea hija de un policía. Hija de un agente de las fuerzas del orden. De niña siempre quiso ser policía. Pero su padre se oponía... Con vehemencia. Con los cambios culturales que la Segunda Guerra Mundial trajo a la sociedad americana, que
que supusieron un mayor acceso de las mujeres a empleos tradicionalmente masculinos. Tradicionalmente masculinos. Masculinos debido a que la mayoría de hombres estaba combatiendo en la guerra, pudo acabar accediendo al FBI. Y aunque lo que el trabajo que desempeña no es tan glamuroso glamuroso, porque está una falta ahí. Glamours, ¿no? RAE, glamuroso, está bien escrito, que tiene glamour. Glamuroso, glamuroso. Vale. Y aunque el trabajo de desempeño no es tan glamuroso como lo que inicialmente esperaba, es estudiar en el cuerpo, ¿no? Aquí un punto que si no es muy larga la frase, estudiar en el cuerpo le ha proporcionado un sentido del patriotismo muy grande y entiende lo importante que es su labor. Otro punto aparte. Eso no evita que sueñe con capturar a algún espía y poder usar dicha captura para mejorar su situación en el cuerpo. En el FBI. Dos veces el cuerpo. Además, el cuerpo es clásicamente en el buró más que el cuerpo. En el FBI, en el buró, como seudónimos, o sinónimos, mucho más adecuado. Pues es una persona muy ambiciosa y quiere convertirse en una, ¿cómo se llaman los? En la primera mujer directora del y es, sabe que aunque ahora está un poco estancada profesionalmente, es lo bastante joven, aún en este caso es todavía, así que sigue el acento, para tener oportunidades de ascenso si logra algún éxito profesional importante. Más que sabe, cree que aunque ahora es bastante joven aún, vale,
Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Continuación, que proporcionamos los cuatro personajes pregenerados para los que está escrita la aventura. Si quieres usar otros personajes, te recomendamos que te asegures de cubrir los que usas cubran las mismas habilidades que los que te proporcionamos, los que encuentras en la habitación. Bueno. Muy bien. Esto. Sin O'Brien y Patricia Medford. Vale. No tiene pilotar, ¿eh? Pues vamos a cambiar esto por pilotar. ¿Qué quieres que te diga? Pilotar aeronave. Sí. Para que tenga. Es una chorrada. No lo va a usar en la partida. Pero dudo que use ninguno de los dos. Y así tiene pilotar aeronave. Tiene más sentido al personaje. Este es el que tiene liderazgo 2. Tal, vale. Y podemos incluso cambiar esto. Nada, es que el sigilo va a ser más útil. Ya. ¿Tendría sentido cambiarlo? Sí. Incluso oficio militar por el piloto de aeronave también. Pero como esto es un oficial de los que está. No, tampoco pasa nada porque. Vale. Vale. Ya era oficial ascendió oficial de las fuerzas aéreas trabajando como ya que tiene muchas demoliciones, lo voy a poner como experto en bombardeos, en munición, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajando como especialista en armamento. Un armamento explosivo. Punto. De armamento para aviación. Su trabajo era coordinar a muchos científicos y militares. A los científicos y militares que desarrollaban nuevas bombas
durante la guerra. Y fue ese trabajo lo que le abrió las puertas a trabajar. Lo que supuso que fuese destinado a la base Holloman de las fuerzas aéreas. En esta base se desarrollan tanto aviones experimentales como nuevas municiones para dichos vehículos, por no hablar de las pruebas nucleares secretas que se realizan en la base. Y todo esto, y toda esa clase de trabajos entra dentro de lo que el propio O'Brien está acostumbrado a coordinar. Por lo que para sus superiores trasladarle a dicha base como comandante era algo obvio. O'Brien es muy respetado por sus compañeros, pues es pro... voy a ponerle ciencia física. El que más conocimiento sobre armamentos, sobre desarrollo de armamentos tiene entre la cúpula militar de la base, porque por lo que pusimos aquí Onslow Stevens es al mando, seguridad, y Ed Blackburn, claro. ¿Qué ha pasado aquí? No entiendo qué ha pasado aquí. ¿Cuándo he hecho? Vale. Muy buenas, Jukovis. Muy buenas, Rol Esclavo. Gracias por el raid. Muchas gracias, tío. Ya ves, estamos aquí escribiendo aventura para CD Ben Jane. Terror de los años 50. Terror nuclear de los años 50. En concreto, aventura de hormigas gigantes. Y forma un gran equipo con Blackburn. ¿Cómo se llama? Mira, lo acabo de leer. Ed Blackburn. Que es todo un experto en tecnología nuclear.
que es todo un experto en tecnología nuclear. Me lo he pensado antes y no he escrito nucelar. Todo un logro. Pues muchas gracias por el raid, pero estoy acabando yo también ya. Y estaba mirando yo aquí en hacer un raid y el amigo que estaba emitiendo ha dejado de emitir también. Es que es la hora de dejar de emitir. Pero bueno, aún nos queda Brian, tal, tal. Estoy haciendo dos parrafitos muy ligeros de introducción. Luego les pondré los aspectos y probablemente cuando ponga el destino y los aspectos que tienen, probablemente modificaré y añadiré cosas a los personajes, ¿no? Por ejemplo, si este es fiel, si este es súper leal al gobierno americano, pondré algo en la descripción que haga referencia a ello. Algunos ya tienen cosas que he puesto para servirme a mí luego para meterle los aspectos. También lo hago a la inversa, ¿no? Escribo, luego muevo los aspectos, escojo los aspectos y luego ya vuelvo a modificar el texto escrito para acabar de adaptarlo a los aspectos escogidos. Es un poco el procedimiento que llevo. El padre de Patricia era científico y desde muy pequeña no solo le inculcó el amor por la ciencia, sino que le instigó, le apoyó en todo lo necesario para que Patricia se convirtiese en una bióloga de éxito. Pues esa es la rama científica que más le ha atraído siempre. ¿Ves? Esa es la alarma para que deje de currar. Pues la rama científica que más le ha atraído siempre. ¿Cuándo? ¿Cuál es? First Woman MIT. La primera mujer graduada en 1865. Perfecto. Tenía, o sea, hay tiempo de sobra, pero quería comprobarlo. Vale. Consiguió entrar en el MIT y graduarse con honores. El instituto le ofreció un puesto de trabajo pero ella que quería las ramas de investigación que más le atraían estaban siendo desarrollados por otros y al final optó por entrar en, ¿cómo se llama? En el servicio de inteligencia Ah.
en el servicio de inteligencia. Este es una organización, pues bien, piensa que aplicar sus conocimientos científicos a tareas, a la clase de estudios que el EIS realiza es mucho más útil y le puede más útil y sobre todo más beneficioso para el país. Y es que aparte de ser una científica y aparte de inculcarle el amor por la ciencia, su padre le inculcó un elevado sentido del patriotismo. Son gente de los 50 en Estados Unidos, tienen que ser patriotas. Tenemos juegos de rol, lo típico que nos vamos a hacer, me voy a hacer un sacerdote, pero soy el sacerdote ateo, me voy a hacer un científico patriota, pero no soy patriota, ¿no? O sea, es no. En esta época la gente era patriota, el que no es patriota es la excepción. Y en el grupo de personajes que hay aquí no debería haber ninguno, porque si es el caso, Alaska lo detiene y lo saca del sitio en el que están. O sea que no tiene sentido que no sean patriotas, ¿no? Tiene sentido que sean más patriotas aún. Eso sí. Pero bueno, ya con esto ya he avanzado esta mañana más. No sé si esta tarde emitiré o no. Tengo que hacer otras cosas. No sé cómo voy a hacerlo, la verdad. No sé si este fin de semana va a tocar trabajar. Ya veréis la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Mañana no emito porque tengo partida de Magic. A la tarde no, y luego comida familiar. No, mañana no emito ni de coña. Si trabajo mañana después entre la comida familiar y la partida de la noche, no lo emitiré. Pero probablemente tenga que hacer algo porque ando retrasado con esto. Pero bueno. Esto ha sido todo por hoy. Hemos estado 2 horitas, que es más o menos lo que suele ser habitual en estas sesiones que estoy haciendo este último mes. Como os digo, no sé el lunes qué habrá. Si he conseguido avanzar con esto, que no creo que lo acabe, lo intentaré acabar, o por lo menos entre lunes y martes acabarlo. Si lo he acabado, haría algo de maquetación de la marca antes de ponerme a maquetar este suplemento. Algo así, pero bueno, sea como fuere, la música como que cosa rara está haciendo el búmetro de la música. Sea como fuere, el lunes habrá emisión, ¿no? A la hora habitual, entiendo. Espero que está haciendo algo muy raro la música. Uy, no sé ni si habéis estado oyendo música hoy. Está haciendo algo muy raro la música. Hoy a lo mejor no habéis escuchado música. No sé. Viendo las cosas raras que está haciendo, o no me habéis escuchado muy bien. Supongo que si me habéis escuchado muy bien me diréis, me habréis dicho algo. Así que quiero pensar que no habréis escuchado la música bien. Nada, el lunes habrá emisión. Supongo que será esto, y si no, la marca del este. La semana que viene las emisiones van a ser acabar de escribir esto, maquetar cosas de la marca del este, maquetar cosas de este suplemento. Es la emisión que va a dar la semana que viene. Así que será una de esas cosas. ¿Qué? Pues depende de si hago algo fin de semana, si esta tarde avanzo mucho. Son varios factores a tener en cuenta, pero bueno, espero que tengáis un buen fin de semana. Espero que os lo hayáis pasado. ¿No se escucha la música? Pues vale, pues es, evidentemente algo iba mal. Lo miraré para que la siguiente emisión esté mejor. No sé lo que ha podido pasar. Es exactamente la misma configuración que ayer iba bien. Whatever. Lo dicho, espero que tengáis un buen fin de semana.
Si veis esto mañanas, tardes y noche, que veáis, que espero que disfrutéis. Muchas gracias a todos los que habéis venido y habéis estado por aquí charlando y comentando. Que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. ¡Hasta luego! Muchas gracias con las partidas del Magic. Fueron la suerte de las partidas del Magic. ¡Hasta luego!